Un gusto saludarte, estimado Peluso. ¿Cómo le va? Bienvenido a Tirando Paredes. Hola, buenos días. ¿Cómo ¿Cómo andamos? andamos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vos bien? Bien de bien, todo Bueno, bien, excelente. me alegro, me alegro. Gerardo, el motivo del llamado, entre otras cosas, es para en algún momento poder hablar de un poquito del rival de Peñarol, que es Deportivo Cali, equipo que de alguna manera hace poco tiempo vos dirigías. Pero quiero arrancar, si te parece, si estás de acuerdo, por otro tema. Contame un poquito cómo viene a nivel del gremio, de los entrenadores, algunas situaciones y comunicados que han sacado en los últimos tiempos que hace referencia, me parece, de una manera muy justa, al propio derecho de imagen. ¿En qué está el tema? Bueno, el tema te diría que está estancado. Además, imagínate que nosotros hace 20 años, 21 años que hicimos el primer reclamo por el tema de derecho de imagen, y vos fíjate que en qué estamos, en qué está la cosa, incluso hasta en el campeonato del interior, o sea, hasta los árbitros del interior. O sea, es un tema muy comentado, es un tema que todos sabemos que a cada uno le corresponde una parte, pero nadie lo define. Yo creo que la mejor manera de definirlo es que la ley que se está trabajando en a nivel parlamentario, a nivel de la Comisión de Deportes de Diputados, defina realmente qué es lo que le corresponde a cada uno y que con toda claridad queden las cosas establecidas y punto, ¿viste? Pero hay muchos intereses, cada uno tira para su lado, pero hay una cosa que es clara: el derecho de imagen existe y que nos corresponde a los protagonistas. Eso yo creo que no habría que discutirlo ahora. Absolutamente. A nivel internacional es una cosa que se paga, se abona. A nivel local hay ejemplos que ya demuestran que el derecho a imagen se reconoce. No, pero además es una cosa, sí, ustedes lo saben muy bien, que los árbitros ya han habido acuerdos en algunas oportunidades ya con los árbitros y con los jugadores también. O sea, la Mutual de hecho recibía una cantidad determinada de la empresa que tiene los derechos, ¿verdad? Y a nosotros los entrenadores jamás nos han escuchado, o sea, jamás. Pero bueno, no estamos para el conflicto, a ver si me entendés. Estamos ya, inclusive los entrenadores, generalmente AUDEF siempre ha estado manejado por los maduros, por los más grandes. Y nosotros no hemos entendido que las cosas, tirándonos piedras entre nosotros, no se solucionan las cosas. Pero en algún momento va a tener que llegar el entendimiento. Esperamos Claro. eso nada más. Nos dedicamos a trabajar, no a complicar la cosa, No, está ¿entendés? bien, pero yo creo que, a ver, es parte del camino que cada uno toma y elige, es absolutamente respetable. Dentro de los grupos de interés, que ustedes lo conforman, los árbitros entendieron que tenían que ir a la justicia civil porque no encontraban una forma de solucionar este tema ni con la asociación ni con la empresa. Y de hecho los jugadores han pensado lo mismo y están también en estas situaciones previas a lo que será una demanda. ¿Ustedes no piensan ir a la justicia por este tema, por lo menos todavía, o por ahora? No, por el momento no. No, nosotros la medida que tomamos ya se sabe, ustedes la conocen. La nota exclusiva a la empresa de los derechos no se hace. O sea, damos nota en conferencia de prensa para todo, para el público, o sea, para la prensa en general y nada más. Bien, el Este, asunto. esa, 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 esa es la posición que tiene AUDEF en esta situación. Muy bien, Gerardo, en las últimas horas, en los últimos días hubo un comunicado, de alguna manera, haciéndole, para que la gente lo entienda, un tirón de orejas a Danielo Núñez por algunas declaraciones que dio para la empresa Tenfield. Esto pasa porque Danielo es obviamente integrante de la gremial de AUDAF. Sí, de AUDEF, De sí, AUDEF, es sí, socio. claro. Sí, lo que pasa es que hay que ponerse en lugar de los entrenadores. Yo, por ejemplo, te digo, hablar en conferencia de prensa para los técnicos que están trabajando en la B, a veces te toca una cancha que no podés aspirar a una conferencia de prensa, de repente tenés que hacer la nota, porque cuando el periodista viene a requerir la nota, de repente es abajo un árbol o afuera de un vestuario, y Claro. hay que hacerla. Hay que hacerla, porque nosotros tampoco nos podemos cerrar al mundo en que vivimos, que es el mundo del fútbol. Vos te vas al Maracaná mañana a hacer una nota, y la tenés que hacer la nota. Si no hay un lugar donde hacer una conferencia de prensa como en el Estadio Centenario, la tenés que hacer igual la nota, Sí, ¿verdad? salvo Y que yo los integre, técnicos también la claro, tenemos que dar, Gerardo, ¿entendés? salvo que yo integre un gremio y ese gremio haya tomado previamente una decisión de por distintos motivos no dar entrevistas a quien sea, yo no la daría. No, Si por yo integro el supuesto, gremio, ¿no? pero Está claro. no, pero está claro también que Danielo Núñez, yo te digo una cosa, valoro doblemente la actitud de él, porque él cometió un error y públicamente dijo que lo había cometido y que la gremial tenía razón. Bien, bien, Se vale. habló con él, se aclaró la situación
y él está dentro del gremio respetando las posiciones del gremio. Pero bueno, errores hemos cometido sí, todos. Sí, está claro, está claro, está claro. No, y está bien, está bien que lo haya reconocido públicamente y está bien y ya está. A sí, ver, sí, una sí, pregunta sí, que muchos no se animan a hacer. Me parece que preguntándola respetuosamente no hay ningún inconveniente para que se pueda hacer y contestar. Sistemáticamente en cada uno de los partidos uno ve, por ejemplo, como Juan Carrasco, Juan Ramón y Lionel Rocco dan declaraciones. Ellos no son asociados de AUDEF. Bueno, con Carrasco hablamos y le explicamos bien cuál era el alcance de la medida. Y Carrasco, si vos lo ves, hace las conferencias de prensa en este momento como está establecido. Como está establecido. Rocco es distinto porque no es socio de AUDEF. Ahí está. Se habló con él, dio por entendida la situación, pero él es un elemento individual que puede hacer lo que quiera, pero no es socio de AUDEF. ¿Viste? Claro. Son las cosas que nosotros tenemos en AUDEF y que ya la experiencia también, no te olvides que nosotros tuvimos dos, te digo un hecho nada más, sí, para que la gente entienda que no es tan fácil el tema de la gremiación nuestra. Nosotros uh-huh. hicimos una huelga en una liguilla, acá en una oportunidad, donde los técnicos estábamos todos abajo de la torre de los homenajes y la liguilla se jugó igual, ¿viste? Claro. Jugó todo el mundo y se jugó igual y los entrenadores estábamos ahí esperando que alguien nos respaldara, que alguien tomara alguna decisión y sin embargo no lo hicimos. Entonces, para tomar un tipo de decisiones de esas queremos ser cuidadosos, ¿me entendés? No, está bien. Simplemente para clarificar y que se entienda definitivamente por qué pasan algunas cosas, a veces también está bueno preguntarla, porque si no nos quedamos con una posición o con una postura y en realidad no averiguamos el verdadero motivo. Gerardo, te consulto, ¿con qué equipo se va a encontrar Peñarol la semana próxima? Mirá, yo con todo gusto te trataré de dar información para que ustedes sepan lo que quieren saber y la gente también, pero no me gustaría en este caso, y no lo voy a hacer, hacer el papel del informante, ¿me entendés? No, simplemente característica, a ver, simplemente dentro de lo que se pueda, algún tipo de tips, de característica de juego, o por lo menos contar un poco tu experiencia y lo que te tocó vivir a vos. Sí. Yo lo que te digo es que para que se entienda la posición del momento, está jugando la final del campeonato colombiano, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para hacerlo más gráfico, el lunes pasado tuvo que jugar frente a Tolima en Ibagué. Uh-huh. Anoche jugó frente a Junior en Cali. Claro. El próximo domingo tiene que viajar y tiene que jugar en Medellín contra el Atlético Nacional. Claro. Luego viaja, es un viaje importante, y jugar en la altura de Medellín. Después tiene que regresar a Cali y jugar contra Peñarol. Claro. Luego juega el otro domingo, el 26, frente a Atlético Nacional en Cali y tiene el viaje para acá y jugar contra Peñarol. ¿Qué te digo con esto? Que en Colombia se juega así. Claro. Cada tres días y en este momento se están jugando las finales allá en Colombia. Uh-huh. Te digo porque, por ejemplo, también tiene el inconveniente que tiene Peñarol. Peñarol tiene jugadores importantes en la sub-20, ¿no es cierto? Claro, sí. Brian Rodríguez era un jugador desnivelante y muy importante hoy en Peñarol. ¿Está bien? Lo mismo que Núñez. Y están en el Mundial Sub-20. Pero el Cali también tiene dos jugadores importantes que están en el Mundial Sub-20. Andrés Felipe Balanta y David Caicedo. O sea que son equipos que llegan en la definición de sus campeonatos y jugando cada pocos días. En ese sentido, yo creo que Peñarol tiene una ventaja porque esta semana descansó, recuperó jugadores. Claro. Juega el sábado y viaja a Cali. Y el Cali viene jugando cada tres días, incluso esta semana fue más corta para el Cali. Claro. Tuvo que jugar el lunes frente a Tolima porque Tolima había jugado en Bolivia y no podía jugar el domingo, ¿me entendés? Claro, tiene una semana más corta, con tres partidos y con muy poca recuperación. Ese es el inconveniente que hay. Bien. Con la diferencia que allá están acostumbrados a jugar de esa manera y nadie se queja. No se quejan los jugadores, no se quejan los técnicos, no se queja nadie. Y nosotros todavía no hemos adoptado esa mentalidad, claro, ¿me entendés? Claro. De que hay que jugar. Porque entonces, si no querés jugar cada tres días, bueno, jugá el campeonato local y no te clasifiques a ninguna copa, entonces. Claro, porque claro, si jugás copas internacionales, no podés quejarte permanentemente. Y a veces pasa que acá se juegan tres partidos en una semana y vos escuchás de repente a algún protagonista decir, sentimos
la competencia internacional. Sí, sí, eso es entonces, una realidad, nuestra mentalidad por ahora no está preparada, nuestra estructura mental para entender que tendríamos que jugar cada 72 horas sin ningún problema. Exactamente, exactamente. Tenemos que adoptar otra posición en ese sentido, sobre todo nosotros, que somos los que guiamos y tenemos la responsabilidad de los grupos, y jugar, ¿viste? Porque hoy son 8 equipos que juegan copas internacionales de nuestro país. Entonces, tenés muchas posibilidades de jugarlo internacional. Y tenés que jugarlo, y no hay problema. Hay que prepararse para eso. Contale a la gente a las 5:30 de la tarde cómo es Cali, en cuanto al clima refiere. No, es un lindo clima. Uh-huh. Cali, para que no existan confusiones, a veces nosotros decimos el calor y la humedad de Colombia. Bueno, eso es en Barranquilla. Uh-huh. Pero Cali tiene una temperatura preciosa, entre 23 y 24 grados promedio todo el año. Y a las 5 de la tarde no hay ese calor ni esa humedad que te pueda complicar en absoluto. Uh-huh. Tenés 1000 metros de altitud, uh-huh, es muy poco, claro. Casi no se siente, te digo, para que veas el escenario. Y el estadio es un estadio muy lindo, Palma Seca, que está fuera de la ciudad, bastante retirado, que por otra parte es el único club en Colombia que tiene un estadio propio. Uh-huh. Eso lo hace diferente al Cali como institución. Es un club social, precioso club, extraordinario, con una gente espectacular, que es la que maneja el club. A diferencia de otros equipos, que por ejemplo el Junior de Barranquilla te juega en el Metropolitano, pero es municipal. Claro. El Campín es municipal, donde juega Santa Fe, donde juega Millonarios. Tiene un estadio propio, es un lindo estadio, como te digo, bastante retirado, pero no hay anomalías, no hay problema. Lo único complicadito es el viaje, porque un viaje a Colombia nunca es fácil, no hay directo a Cali, tenés que ir vía Lima-Cali si tenés suerte. Uh-huh. Eso ya es parte de la organización, sí, que seguramente... Por eso Peñarol estaba definiendo por estas horas contratar un charter, claro, por lo complejo que es poder llegar en vuelos de línea. Sí, eso sí, y para ellos también se le hace complicado. Pero bueno, el profesor Valenzuela, bueno, Diego, ni que hablar, Diego López sabe muy bien lo que es eso, pero él viene de Italia. Y el profesor Valenzuela conoce todos los rincones de Sudamérica, claro, así que en el tema organización Peñarol no va a tener problemas. Este plantel de Deportivo Cali que tiene a Matías Cabrera, nuestro compatriota, ¿verdad? Sí, Matías, lo llevamos nosotros en la mitad del año pasado. Uh-huh. Y llegó y estaba jugando en gran forma, pero lamentablemente tuvo una lesión de rodilla. Una lesión de rodilla que fue muy perjudicial para nosotros, porque los últimos 3 meses no los pudo jugar, claro, Matías. De ahí, claro, se recuperó, empezó este año y volvió a tener otra lesión, lo que le ha hecho perder, digamos, un lugar en el equipo titular. Está alternando y se está recuperando, recién se está poniendo bien, Matías. Claro. De este plantel de Deportivo Cali, Gerardo, nombrame 2 jugadores que para vos son de buen rendimiento y para tomar en cuenta. Bueno, yo creo que los 2 jugadores más importantes que tiene son Camilo Vargas, el arquero, uh-huh, es arquero de la selección de Colombia y no sería extrañarse que sea el titular ahora en la Copa América. Mirá. Es un gran arquero. Ahí cuando nosotros llegamos, Camilo estaba en el Atlético Nacional, estaba lesionado, había perdido la titularidad, y nosotros no jugamos con él en esas condiciones. Vino a Cali, jugó en forma extraordinaria, está muy contento, le compraron el pase, está ahí, está en un gran momento. Y después hay un jugador que es el centro delantero, que es Juan Dineno, uh-huh, que es un chico argentino que también nosotros lo veníamos siguiendo. En el momento que llegamos al Cali, él estaba en Deportivo Cuenca, de Ecuador. Es un delantero que a mí me gusta mucho. Intentamos llevarlo, pero no pudimos llevarlo en ese momento. Al final se definió por Pepe San. Uh-huh. Y este jugador fue a Barcelona de Guayaquil el año pasado. Ahora el Cali sí pudo llevarlo y es una de las figuras que hay en el campeonato colombiano. Goles. Yeah. Un muchacho joven, tiene 24 años, es jugador de Racing de Avellaneda, está prestado. Y son los 2 jugadores más salientes, aparte de otros que también son jugadores importantes, ¿no? Está muy bien, vale esta apreciación. Te aprovecho y te consulto. ¿Viste el clásico? Sí, lo vi, sí. ¿Qué te pareció? Bien. Desde el punto de vista de todo lo que se conversaba y de todas las expectativas que habían, bien, que se jugó, no hubo inconvenientes, no hubo problemas. ¿Y en la cancha? Y se demostró que se...
Bueno, en la cancha se jugó poquito. Se jugaba mucho de afuera, ¿viste? Sí, sí. Se jugaba mucho de afuera. Porque Peñarol, evidentemente, que si ganaba, sacaba una diferencia importante, pero lo único que no podía hacer era perder. Exactamente. Porque si perdía, Nacional se le mete en el campeonato de vuelta. Y Nacional, yo creo que lo más importante que tuvo en ese partido es que se demostró a sí mismo que viene creciendo y que tiene un equipo competitivo que puede llegar a estar a la altura de Peñarol, que obviamente que había salido campeón el año anterior, mantiene el plantel. Es un gran plantel el de Peñarol, y Nacional, el desafío era con él mismo, me parece a mí. Sí, sí, y lo sorteó, Nacional lo sorteó, sin jugar extraordinariamente bien, sorteó ese obstáculo porque jugó un buen partido y aún jugando con 10, yo creo que hizo un buen partido. Sí, sí, a sí. Los ojos del público no habrá sido el mejor. Claro. Pero los desafíos que planteaba cada uno, yo creo que si vos hablás en el fondo con cada uno, quedó conforme. Peñarol mantuvo la diferencia, jugó en su estadio, no se perdió. Pudo llevar a cabo, claro. No perdió, viste, ahora se juega más eso, lo de afuera, lo que digan las redes sociales, que los puntos en la cancha, a lo claro, mejor. Claro, lo que pasa es que eso es una locura. Una locura, pero, Gerardo, te condiciona después a la hora del juego, porque se jugó poquito. Sobre todo en el primer tiempo. Y yo creo que en el segundo tiempo, por ahí, Peñol tuvo quizás alguna aproximación más. Sin embargo, la sensación que queda, analizándolo individualmente, que hubo más rendimientos interesantes en Nacional que en Peñarol. Por lo menos esa sensación que me quedó a mí. Sí. Fue la sensación que se quedó. Por eso te digo que el rival, que era su propio poderío, demostrarlo, ¿no? Nacional lo sorteó. Yo creo que Álvaro ha logrado eso, ha logrado una conjunción, un equipo competitivo que está otra vez en la pelea. Exactamente. Bueno, la última, Gerardo, ¿seguimos todavía deshojando la margarita o de alguna manera ya estamos tranquilos en Uruguay? No. ¿Seguimos deshojando la margarita? No, deshojando la margarita, no sé. Con una cuestión. Pero con muy ganas clara de que seguir laburando. Decidí no trabajar. No, ya resolviste no trabajar. Sí. Bien. Este año no voy a... O sea, no es que no voy a trabajar, a ver, te lo aclaro. Sí. No voy a dirigir un equipo. No vas a dirigir un equipo. No quiero vivir el día a día, el estrés, sí, las preocupaciones. Pero eso es momentáneo o eso es una decisión ya prácticamente... No, tranquilo. No tengo tiempos. No me he puesto límite de tiempo, ningún tipo. Uh-huh. Mirá, y no es por mandarme la parte, pero ayer tuve una posibilidad muy buena y es claro que yo no voy a trabajar, o sea, dirigiendo. Tengo bastante trabajo en AUDEF, uh-huh. Tenemos un centro de estudio con muchísimos alumnos, creciendo uh-huh. todo el tiempo, hoy una conferencia. Entonces, estoy dedicado a eso, que es lo que me gusta, lo que está quiero. Está muy bien. Quiero devolverle a los futuros entrenadores lo que nos dieron a nosotros, los grandes entrenadores que hemos tenido y que nos dejaron un legado. Entonces, yo creo que cada vez hay que prepararlos mejor a los entrenadores nuevos, a los jóvenes. Gerardo, estamos en eso. La última, viste que es cuestión de periodista. ¿De dónde era el ofrecimiento? ¿De qué país? No, tranquilo, porque era bastante cerca acá, ¿no? Tranquilo, no. No, simplemente decirte que siempre hay alguna posibilidad, alguna cuestión, pero no, es claro que yo no voy a trabajar, ahora no voy a dirigir un equipo, eso está claro, si mañana viene un equipo uruguayo de buen nivel y te pide tus servicios, ¿volverías a ser técnico acá? Que no. Está muy bien. Te digo que no. Está muy bien. Gerardo, gracias por estar, gracias por estos minutos, siempre es un gusto charlar contigo. Bueno, gracias a ustedes también, abrazo grande. Abrazo grande, Gerardo. Chau, abrazo.